que a mí no me mataron dos hijos, también Al dolor de haber perdido a sus dos hijos, Fabián y Virgilio, se suma la indignación. Que no se vale que los revictimicen. Yo hablo Virgilio, padre de los dos muchachos, reclamó al presidente López Obrador sus palabras, quien aseguró que murieron por un asunto de consumo de drogas. Y además los victimizó sin tener los elementos suficientes. Y reclamó que el mandatario solo tiene empatía para algunos y que mandó condolencias por la muerte de la mamá del Chapo, pero no para los estudiantes. Mínimo unas condolencias, así como se las dio a la familia por la muerte de la señora mamá del Chapo Guzmán. El domingo 3 de diciembre, autoridades de Guanajuato confirmaron el hallazgo de 6 jóvenes de Santiago de la Cruz, Celaya. 5 eran estudiantes de medicina, confirmaron sus padres. Pero el presidente López Obrador aseguró que los mataron por consumir drogas. Le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. La Fiscalía de Guanajuato aseguró que los análisis toxicológicos salieron negativos y comprueban que los estudiantes no consumían drogas. Solo con amor. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador recuerdan las del entonces mandatario Felipe Calderón, quien en 2010, cuando 15 jóvenes fueron asesinados en Villas de Salvarcar, Ciudad Juárez, dijo que los muchachos eran integrantes de pandillas y que por eso fueron asesinados. Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. La madre de dos de las víctimas encaró al mandatario. Puesto que si usted le hubiera matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba el asesino. Virgilio también nos dijo que es responsabilidad de las autoridades garantizar la seguridad de la población. De acuerdo con cifras oficiales, cada 15 minutos ocurre un homicidio en este país. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.